Amigas, ¿cómo están? Ahora les traigo, esta es una colaboración con mi amiga Yesenia de León. Ella me pidió pues que hiciéramos esta colaboración. Entonces ahora les traigo el tag de pareja. La primera pregunta dice: en una cena romántica con tu pareja, ¿qué es lo que comúnmente platicamos? Lo que comúnmente platicamos pues es acerca de nuestros hijos. Platicamos de todo, la verdad, se platica de todo. Y hasta de cuando nos conocimos también platicamos. ¿Eres celosa? Pues sí soy celosa. Pues como toda pareja lo es, ¿verdad? Explica por qué. Pues por la sencilla razón de que cuido a mi pareja. Porque lo quiero solo para mí, para mí, para mí. La tercera pregunta dice: ¿conoces a tu pareja? Sí. Muy bien. Ya 13 años de casada con él. Ahora, ¿cuál ha sido la pelea más fuerte con tu pareja? Pues que me acuerdo, nunca hemos tenido una pelea tan fuerte. Creo que las peleas fuertes que hemos tenido quizás tal vez fueron al principio que nos casamos. La problema de adolescentes, ustedes saben, cuando uno se casa. Eso es lo primero, son los que me recuerdo. De ahí no hemos tenido algún problema fuerte. ¿Cómo se conocieron? Pues nos conocimos en el instituto donde nosotros estudiábamos. Ahí nos conocimos. ¿Cómo se mantiene la flama del amor aún casados? Pues nosotros mantenemos la flama del amor compartiendo siempre lo que nos gusta, compartiendo, teniendo nuestros espacios a solas también, aunque sea en la misma casa, pero compartimos esos momentos. Platicamos mucho, él es bien cariñoso también. ¿Qué es la cosa más atrevida que le has hecho o le harías a tu pareja? Cosa más atrevida que le has hecho, pues creo que eso no se dice, ¿verdad? Esto queda en pi. ¿Qué opinas de la infidelidad? Que es una cosa horrible, que es algo que no se debe hacer a las personas que quieren, que es algo que yo siento que nunca perdonaría. Y tampoco me gustará hacérsela a la persona que amo. Te gusta y qué no te gusta de tu pareja. De mi pareja me gusta todo. Todo me gusta de mi pareja. No puedo decir algo que no me gusta porque estaría mintiendo. A mí de mi pareja me gusta todo. ¿Tu opinión para estar con tu pareja si es posible una vida entera? Mi opinión para estar con mi pareja si es posible una vida entera. Amarnos, comprendernos, siempre. Estar siempre unidos en las buenas y en las malas, dar todo por esa persona que uno ama. Yo siempre daré todo por él, y creo que él también por mí. Y ya, eso es todo, chicas. Yo amo a mi esposo, lo adoro, él es todo para mí, yo a él se lo digo, él es toda mi vida, él es todo, 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 desde algo pequeño hasta algo más grande, él lo es para mí. Así que muchas gracias por haber estado conmigo en este video. Bye.